10.000. Amigas y amigos, sí, hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Y todo esto es gracias a todas y a todos ustedes, ya saben. Porque sin ustedes yo seguiría en los 200, por lo que primero que nada quiero agradecerles desde acá, no saben cuánto. Si pudiera darle un número, no podría contarlo. O sea, ¿sí se enteraron que descubrieron recientemente el número primo más grande, que tiene como unos 20 millones de ceros? Bueno, yo les agradezco al siguiente número primo. O sea, ese que acaban de descubrir y el siguiente que aún no ha sido descubierto. Por lo que bueno, pues sí, actualmente hoy día 30 de enero, 10.058, muy rápido, por lo que muchas gracias, en serio, no saben cuánto. Pues les voy a confesar algo, no pensaba que iba a llegar tan lejos un día de estos. Yo pensaba que iba a haber una especie de declive tarde o temprano, pero aparentemente aún no he llegado y espero que no llegue nunca. Por lo que, bueno. Y también otra cosa que les quiero confesar es, todavía no sé como tal qué hacer. De hecho, si se dieron cuenta, este video como que no está muy bien hecho. Llevo 3 días haciéndolo y apenas llevo menos de 2 minutos, por lo que bueno, es lo que hay. Me hubiera gustado tener más ideas, pero se me agotaron. Todo lo que tenía planeado ya lo hice en los especiales pasados, es decir, de los 5.000, 500, 200, etc. Pero bueno, el otro día se me ocurrió algo que me gustaría que poderlo realizar. Así que ahí les va. Los fines de semana de febrero me gustaría subir algo que ustedes quieran que yo suba. Por lo que sería de mucha ayuda si en los comentarios se pusieran videos. Ahora, ¿qué videos no? Pues bueno, de preferencia que no sea de series que están actualmente en las semanas. Es decir, si subo Planos con los Zombies el martes, no me pidan que suba Planos con los Zombies el fin de semana. Porque bueno, aparte sería trabajo doble. Lo que sí puedo hacer es fiestas piñata, pero necesito pues comentar una que otra cosa y ya podría subirlo. Por lo que bueno, esa sería la idea, ¿sí? Serían unos 8 videos en total, ya que febrero por lo general tiene... Bueno, no, casi todos los meses tienen 4 semanas y por lo tanto son 8 días de descanso, por lo que sería de mucha ayuda si me dijeran qué les gustaría que yo subiera. Con respecto a lo de preguntas y respuestas, porque varios me dicen que suba algo de preguntas y respuestas. Miren, no sé. Yo actualmente puedo responder sus dudas en los comentarios, por lo que no necesito hacer un video especial para solamente seleccionar 3 preguntas, por lo que no sé. Prefiero responder sus dudas personalmente más que generalmente. Ya, algún día tal vez tenga que ya hacer esos videos, pero actualmente prefiero responderles escrita, de manera escrita. Por lo que bueno, pues sí, esas son ideas. Entonces, comenten qué video les gustaría subir. Si subo el video que me recomienden, les daré el crédito. O sea, no sé si alguien me recomienda, no sé si tú te llamas, ¿qué nombre estaría bueno? Que para no generalizar, bueno, digamos que te llamas John Smith, que es como el Juan Pérez de Estados Unidos. Entonces digamos que John Smith me recomienda subir Smash y yo subo Smash. Entonces en este video yo pondría su nombre, por lo que así sería. Por lo que bueno, si no es por decirles por el momento, vamos por los 11.000, por favor, Vamos, y bueno, pues me despido muy feliz y espero contar con su apoyo para que el mes de febrero sea un mejor mes que enero, porque enero fue un mes de mierda. Si no hubiera sido por los 10.000 suscriptores, enero hubiera sido el peor mes de la historia. Bueno, el peor mes desde 2014, porque, o sea, tuvimos estadísticas parecidas a las que teníamos a principios del año pasado. Por lo que bueno, espero que no se vuelva a repetir y espero que en febrero todo vuelva a la normalidad e incluso mejore. Así que bueno, si ya solo entro me despido, cuento con su ayuda y nos vemos hasta la próxima. Adiós.